Hola, muy buenas noches, bienvenidos sean. Iniciamos una emisión más de este espacio informativo dentro de este primer mes del 2017. En esta ocasión, y como ustedes recordarán, en anteriores emisiones les habíamos comentado que cada viernes les estaríamos dando a conocer información relevante y de igual forma relacionada a los espectáculos para que, bueno, pues ustedes tuvieran ahí la oportunidad de asistir a alguno de ellos, pues bueno, lo hicieran. En esta ocasión, como le comentábamos en un inicio, no lo vamos a hacer, nos vamos a ir directamente con la información preparada para este día y comenzamos con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala dentro de las notas de interés general, y es que se registran bajas temperaturas en territorio tlaxcalteca, asegura Conagua. Por la presencia del frente frío número 20 en el territorio nacional, Tlaxcala registró en las últimas 48 horas temperaturas bajo cero en municipios del oriente de la entidad. De acuerdo a la dirección local de la Comisión Nacional del Agua, Atlangatepec y el Carmen Tequesquitla son las comunas más afectadas con temperaturas de hasta menos 2 grados centígrados. Así lo explicó Blanca Rivera, vocera de la institución. Sin embargo, el día de ayer tuvimos temperaturas de menos 2 grados centígrados en Atlangatepec y el Carmen Tequesquitla. Y el día de hoy, la madrugada de hoy, tuvimos una nueva helada, una temperatura de menos 2 grados centígrados en el Carmen Tequesquitla nuevamente. En el territorio estatal se han registrado en lo que va de la temporada invernal 13 heladas y se prevé que hasta marzo y principios de abril continúen las bajas temperaturas, principalmente en el norte y oriente del estado. Así es, ya que al menos para las próximas 24 a 48 horas, el Servicio Meteorológico Nacional nos estaba pronosticando que tendremos temperaturas de menos 5 a 0 grados centígrados en partes altas de aquí de la entidad. ¿Cómo cuáles serían? Mira, se han estado registrando, ha variado un poco los sitios donde descienden las temperaturas. Antes, por lo regular, siempre eran las más bajas en el oriente de la entidad, en el Carmen Tequesquitla. Sin embargo, en esta temporada invernal se han estado registrando también temperaturas muy bajas en lo que es el norte de la entidad. Pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional arrojan que en las próximas horas ingresará al territorio nacional el frente frío número 21 de los 50 que se tienen proyectados a desarrollarse. Se prevé que del 15 de diciembre al 15 de enero se registren las temperaturas más bajas de la temporada invernal. La recomendación a la población es mantenerse informado sobre los cambios de temperatura y extremar cuidados a la salud, en especial a infantes y adultos mayores, mantener una dieta balanceada y abrigarse por las noches y mañanas. Por otra parte, invita ICATLAX a participar en talleres de capacitación para el trabajo. Con el objetivo de que la población tenga mayores herramientas para insertarse al campo laboral, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala ofrece 32 especialidades mediante sus 9 centros de formación y una unidad móvil. Alejandro Hernández Vázquez es un ejemplo con su integración al área de capacitación del ICATLAX, quien se formó en las especialidades de informática e inglés en uno de los centros y actualmente labora como instructor después de someterse a un proceso de certificación. Inicié como alumno del ICATLAX, tomé las dos especialidades que el ICATLAX brinda, que son la de idiomas, que es inglés, y esta de informática. Entonces, pues en base a esto, pedí la oportunidad al ICATLAX, en base a las experiencias que he tenido y de lo que me brindaron de los cursos, y así se dio la vinculación. Para ser docente del ICATLAX necesitas tener conocimientos de pedagogía. Este caso te brinda oportunidades para que te puedas certificar. Quiero decir que seas capaz o unos cursos para ser capaz de impartir clases. Alejandro señala, de acuerdo a su experiencia, que el instituto se adapta a las necesidades del educando, lo que permite un crecimiento laboral complementario de acuerdo a sus necesidades. El ICATLAX principalmente te ofrece las ventajas de que sales como
como técnico te otorga un documento que te acredita que eres capaz de brindar o de trabajar en base a eso. Aparte de que brinda buenos horarios, después de tu, si estás estudiando alguna licenciatura, tu secundaria, se adecua a los horarios y eso es un plus para tu educación. Los 32 cursos que se imparten tienen validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública. Durante este mes de enero se impartirán más de 60 cursos, informó Luis Pérez Díaz, director de vinculación. Gracias a la demanda de la ciudadanía, vamos a aperturar 69 cursos hasta el momento de lo que tenemos proyectado. Esto va a beneficiar más o menos a 1,114 alumnos solamente en este primer mes. Desde el día 2 de enero, nosotros empezamos a aceptar todas las solicitudes de las personas que quieren tomar un curso de capacitación dentro de nuestras unidades móviles y dentro de nuestros planteles. Pero formalmente el ciclo inicia el 16 de enero. Para conocer los requisitos, puede ingresar a la página de internet www.icatlax.edu.mx o puede comunicarse al teléfono 01246 46 870 30. En relación a uno de los municipios hasta donde llega la señal de esta televisora, Metrópoli Televisión, autoridades buscarán fortalecer en Nativitas la actividad turística. A fortalecer la actividad turística del municipio de Nativitas al sur de la entidad, el gobierno municipal trabajará con el gobierno del estado para definir líneas de acción que potencialicen la zona. El alcalde Óscar Murias destacó en entrevista que confían en las nuevas políticas públicas en materia turística del gobernador Marco Antonio Mena. Nativitas, creo que puede ser el mecanismo de que pueda tengamos recursos adicionales, ¿no? El turismo yo creo que es la medida. Hay otros estados que lo han explotado y nosotros ojalá y con Marco Mena nos podamos coadyuvar y trabajar con él. Sí, explotar el turismo de Nativitas. Al fin que tenemos una gran gama, ¿eh? Tenemos desde gastronomía, la carpa en San José de Atoyatenco, el taco de canasta, que apenas pasó su feria del taco de canasta, tenemos artesanías de la flor de papel en San Miguel Xiuhtecatitla, y bueno, ¿por qué no hablar de los templos religiosos, ¿no? Que tenemos San Miguel de Milagro y el templo de la parroquia de Nativitas, ¿no? Entonces tenemos mucha diversidad. El trabajo conjunto busca establecer el mejoramiento de la imagen urbana en varias comunidades del municipio y la ruta que va a las zonas arqueológicas de Cacaxtla y Xochitécatl. Imagen urbana es que como por la ubicación que tenemos, si vienes de Tlaxcala, empezamos primero con la comunidad de Santa María Nativitas, Santo Tomás la Concordia, Guadalupe Victoria, San Bernabé Capula, San Miguel Xochitécatitla, San Rafael Tenanyeca, así es que vienes por la entrada de Huejoxingo. Si vienes por el lado de San Martín, San José de Atoyatenco. La inversión del proyecto será con recursos federales a través de la gestión ante instancias del sector turístico y la Cámara de Diputados. Concluyendo con un relacionado a aquella zona del sur del estado de Tlaxcala, las comunidades de San Vicente Xiloxochtla, Santo Tomás la Concordia y San Francisco Tenexyecac, todas pertenecientes al municipio de Nativitas junto con Santa Apolonia Tacalco, eligieron en días pasados a sus nuevos presidentes de comunidad, en donde personal del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el ITE, brindó asistencia técnica, jurídica y logística, así como los materiales necesarios para la celebración de las asambleas donde los pobladores votaron por su autoridad, siendo que los habitantes de Santa Apolonia Teacalco decidieron que Alejandro Solano Cervantes sería su nuevo presidente de comunidad, mientras que las poblaciones de San Vicente Xiloxochtla y Santo Tomás la Concordia, perteneciente al municipio de Nativitas, votaron por Rigoberto Piedras Pérez y Julio Jiménez Pizal respectivamente, y finalmente en la comunidad de San Francisco Tenexyecac, también perteneciente al municipio de Nativitas, votaron mediante papeletas por Eleazar González Bote. Y bueno, pues ahí la información referente a aquellas zonas, a aquellos lugares hasta donde llega la señal
de este canal Metrópoli Televisión. Por otra parte, le comento, dentro de otra de la información que surgida durante las últimas horas y dentro de otras de las regiones, concretamente en lo relacionado a la zona texmeluquense, perredistas toman casetas de la autopista Texmelucan-Tlaxcala. Un grupo de al menos 30 personas adheridas a la agrupación denominada Plan de Ayala del Partido de la Revolución Democrática del PRD se unieron al quinto día de manifestaciones y tomaron la caseta Texmelucan-Tlaxcala en protesta por el alza en el precio de la gasolina y sus derivados. En el lugar levantaron la pluma y permitieron el libre paso de los vehículos como una medida de protesta ante el gasolinazo, pero además advirtieron que esta y más protestas se darán durante el mes de enero con la finalidad de ser escuchados por el gobierno y se logre frenar la situación, toda vez que está claro que existe un descontento generalizado en toda la ciudadanía. Y bueno, pues de este tema nos vamos a otro que conjuntamente pues tiene mucho que ver, porque dentro de lo que fueron las acciones, las actividades de este jueves 5 de enero de 2017, dentro de aquella zona se mantiene Texmelucan en calma después de alarma por presuntos saqueos. El presidente municipal de San Martín Texmelucan, Rafael Núñez Ramírez, luego de la reunión de seguridad encabezada por el secretario de Gobernación del Estado, Diodoro Carrasco Altamirano, junto con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Jesús Rodríguez Almeida, dio a conocer que tras las amenazas de saqueos a tiendas departamentales y de violencia este jueves 5 de enero, el municipio de Texmelucan se mantiene en completa calma, por lo que pidió no caer en caos tras información no corroborada, insistiendo en que para confirmar información de redes sociales se debe corroborar que la fuente de la noticia sea confiable y reconocida, cerciorarse de que la fecha, lugar o nombres mencionados coincidan y buscar al menos dos fuentes más que hablen del mismo tema y corroboren la información, ya que los comunicados oficiales se hacen a través de boletines que se publican en medios masivos de comunicación como prensa, radio y televisión, así como en redes sociales identificadas del gobierno principalmente. Bueno, pues ahí también la información referente a este tema que se generara durante este jueves, ya le comentábamos, este jueves 5 de enero, en la cual, por supuesto, también desde aquí le hacemos la invitación para que, de alguna manera, si usted conoce de algún tema o de alguna información que se vaya viralizando a través de las redes sociales principalmente, pues no únicamente las comparta de manera inmediata, sino que de igual forma se tome un poquito de su tiempo y busque algunas otras fuentes para corroborar que dicha información pues sea verídica y, por supuesto, si va acompañada de imágenes o de videos que corroboren toda esa información, pues es muchísimo mejor. Así es que bueno, pues también ahí la información y la invitación desde este espacio informativo para que pues no comparta toda aquella información que le llega de manera inmediata a través de redes sociales, que en muchas ocasiones resulta ser completamente falsa o con algunos cambios dentro de la misma información. Por nuestra parte y por este momento, por el momento, lo invitamos a que continúe con nosotros porque vamos a una muy breve pausa. Continuamos con más de la información después de la misma aquí en este espacio informativo. Para que termine el año en un abrazo fraternal.
maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. En Funerales Oliver innovamos constantemente para ofrecerle siempre el mejor servicio. Contamos con cruz de cedro, pino, aluminio y de metal con el mejor precio y calidad, así como los servicios que usted ya conoce: inhumaciones, exhumaciones, crematorio ecológico, capilla de velación, sala de embalsamado, exhibición de ataúdes, estacionamiento y servicio de carroza. Además, realizamos traslados nacionales, internacionales y desde cualquier parte de Puebla hacia Huejotzingo. Le atendemos las 24 horas, los 365 días del año en Avenida Miguel Jerónimo Martínez, 1101, cuarto barrio en Huejotzingo, y en Boulevard Forjadores en Manantiales. Llámenos 227-27-60405. Recuerde que el buen trato y calidad no tienen por qué costarle más. Funerales Oliver, certificados ante salubridad. Pregunte por nuestros paquetes a previsión. Funerales Oliver, cumpliendo 20 años a su servicio, gracias a su confianza. Muy bien, ya estamos de vuelta dentro de este segundo bloque de Noticias al Día, en donde le vamos a compartir más de la información generada durante las últimas horas. Y cambiando de información, de tema que en su mayoría, pues dentro de este espacio informativo le hemos venido comentando durante pues los últimos días y que de igual forma usted puede conocer a través de nuestras redes sociales, pues bueno, en otro cambio de ideas, rehabilita Sosapac línea de agua en territorio de Coronango. El director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Cuautlancingo, Sosapac, pidió a cargo de Fidel Romero Palacios, encabezó la rehabilitación de una toma de agua potable que abastece del vital líquido a toda la franja de viviendas que se están desarrollando con permisos de Coronango, pero que no provee del servicio. Por lo cual, Romero Palacios hizo un llamado a la presidenta municipal de Coronango, Ermelina Makoto Chapuli, a abrir una mesa de diálogo para coordinarse en la prestación de servicios en la zona limítrofe y así no afectar el servicio básico que se proporciona a toda aquella población. Asimismo, denunció actos vandálicos hacia las líneas de distribución de agua, principalmente en las calles Las Flores y Periférico, esto en la Junta Auxiliar de San Francisco Ocotlán, perteneciente a Coronango, así como en el pozo en donde han dañado el tablero eléctrico, así como a las bombas, por lo que no descartó que, dado la problemática con el municipio de Coronango, sean individuos afines al gobierno de Meli Makoto, ya que durante los trabajos de rehabilitación, personal del municipio de Coronango hizo presencia con la intención de frenar las acciones de reconexión, argumentando la falta de permisos. Y por supuesto, pues ahí algunas de las imágenes de esta rehabilitación, de esta reconexión por allá dentro de aquella zona limítrofe entre Cuautlancingo y Coronango. Por otra parte, contaminación de relleno seco comienza a generar molestia en vecinos de Calpan. A 11 meses de haber sido inaugurado el depósito de basura, el cual fue anunciado con bombo y platillo como uno de los mejores equipados en su tipo, al tener maquinaria y dispositivo con tecnología de punta, hasta el momento las quejas dejan entrever que el confinamiento no está cumpliendo con las normas oficiales de manejo de residuos sólidos, lo que ha comenzado a desprender malos olores por los desechos sólidos del relleno seco ubicado en la carretera a San Andrés Calpan, generando molestia en parte de su población, así como de otros lugares cercanos. Y es que aunque autoridades de municipios como San Pedro Cholula, San Andrés Calpan y Cuautlancingo se han unido a las quejas de los vecinos, haciendo llegar una misiva a la Semarnat y a la Profepa, a quienes han solicitado se realice una inspección para poner un freno a este problema, hasta la fecha no se ha visto ninguna acción en relación a este tema, del cual se especula que los lixiviados o líquidos de los residuos
pueden estar contaminando los mantos acuíferos. Pero bueno, pues ahí está esta otra situación generada por este relleno seco ubicado a orillas de la carretera que va a San Andrés Calpan, y que bueno, pues ustedes recordarán, también aquí les dimos a conocer esa, pues digamos, este tema en el cual pues había una disputa por algunos de los predios en donde pues se estaría ubicando este relleno seco. Pero ahora está este otro tema en donde pues ya los ciudadanos, parte de la población de San Andrés Calpan y lugares aledaños, pues se comienzan a quejar por los malos olores desprendidos de la contaminación que bueno pues ya va emanando aquí de ese relleno seco de aquella zona. Pero bueno, veremos qué es lo que sucede más adelante y por supuesto aquí le estaremos dando a conocer. Por otra parte, y cambiando a otro de los municipios de este todavía octavo distrito, como ya le hemos mencionado, también en ese aspecto nosotros le estaremos dando a conocer qué es lo que sucede dentro de este tema de los municipios que conforman pues esta redistritación que se pretende ya realizar para las próximas elecciones. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que le vamos a comentar en este momento pues es también precisamente lo que le hemos venido comentando a principios de este espacio informativo, y es que ante difusión de posibles saqueos, locatarios de Huejotzingo tomaron acciones preventivas. Este jueves por la tarde, locatarios principalmente del primer cuadro del municipio de Huejotzingo tomaron acciones de prevención ante la propagación de información aparente sobre la presunta presencia de manifestaciones o grupos de choque que arribarían a la cabecera municipal con la intención de realizar actos vandálicos de saqueo, principalmente a tiendas departamentales de renombre, como las ubicadas alrededor del Zócalo Municipal, sobre Miguel Jerónimo Martínez y a un costado del ex convento franciscano, situación que hizo que la gran mayoría de comercios establecidos cerraran casi el total de sus cortinas, permaneciendo en constante alerta ante cualquier eventualidad, así como patrullajes continuos en la zona por parte de la Policía Municipal, Vialidad y hasta Judicial, con la finalidad de inhibir cualquier acción que pudiera perjudicar a la población en general, ya que en la explanada Fray Juan de Alameda se registraba un flujo bastante nutrido de personas por la venta de Día de Reyes. Y fue prácticamente alrededor de las 6 de la tarde cuando las autoridades municipales informaron de manera general a través de unidades policíacas y de perifoneo que la difusión de mensajes, principalmente en redes sociales y telefonía móvil, relativas al posible saqueo de tiendas en el municipio, eran totalmente falsas, por lo que la ciudadanía debía tener completa calma y realizar sus actividades de manera normal, aunque la mayoría de locatarios decidieron ya no abrir sus comercios. Pues ahí esta situación de la cual, pues bueno, se generó durante este jueves 5 de enero, y también dentro de este tema que le comentábamos de la venta de Reyes, pues es que esta venta de Reyes se realizó en completa calma en Huejotzingo, pues tras los rumores de saqueo y después de las acciones preventivas tomadas por las autoridades de Huejotzingo mediante patrullajes, principalmente en la explanada municipal. Ante todos estos rumores, la venta de juguetes que se realiza año con año en el Zócalo se llevó en completa paz para tranquilidad de los Reyes Magos, pues durante prácticamente toda la noche elementos de la Policía Municipal estuvieron realizando rondines en todas las áreas para garantizar la seguridad tanto de los comerciantes como de los compradores, situación que continúa prevaleciendo, pues al inicio de este viernes 6 de enero aún continuaban varios vendedores ofertando sus productos, además de que los comercios establecidos volvieron a abrir de manera normal. Y en relación a ello, pues nos dimos a la tarea de platicar con algunos de ellos, algunos locatarios esta mañana, y esto fue lo que nos comentaron sobre la actividad registrada la tarde de este jueves. No hubo nada, o sea, no, nomás fueron rumores. Y luego al último vino la policía. Según dijeron que eran llamadas anónimas, o que no era cierto, que se tranquilizaran los negocios y la gente. Entonces yo regresé como a las 8 y ya vi todo tranquilo, no había nada. Algunos abiertos y la mayoría cerraron. Ajá. Dicen que la mayoría cerraron. Como al cabo de 2 o 1 hora volvieron a abrir, a volverse a poner todos los de los juguetes igual. Sí, 1 o 2 horas, 1 hora yo digo, más o menos, lo que me comentó mi vecino.
No, estar atento y cerrar el negocio y no pasó nada y se volvieron a reabrir los negocios. Después de cerrar los negocios ya salieron las autoridades y empezaron a vocear que no había ningún problema. Que todos siguieran con sus actividades normales. Fíjate que aquí los vecinos aquí de los negocios sí nos empezamos a informar de que había una especie de motín, había una especie de saqueo en los negocios. De hecho, mucha gente nos avisó a nosotros, también los negocios grandes aquí como Electra, Coppel y la bodega comercial, también ellos cerraron. Pero fíjate que también en el radio, en esta estación, en la tarde estuvieron anunciando eso, fíjate ahorita que me estoy acordando. Como dice mi mamá, como dice mi familia, ya no nos quitaba nada el cerrar de 6 a 8, de 6 a 9 que normalmente tenemos abierto. Como dice mi mamá y como dice mi familiar, ya el no vender 3 horas no te va a hacer ni más pobre ni más rico, mejor previenes, ¿no? Eso fue lo que hicimos nosotros. Y bueno, finalmente, para conocimiento sobre los números de emergencia en la zona de Huejotzingo, que con algunos otros locatarios que también pudimos por ahí platicar esta mañana, pues la mayoría no conoce de los números de emergencia y por lo tanto aquí se los damos a conocer. Y es que para seguridad pública o la policía municipal el número es 27-638-88, mientras que para tránsito municipal es el 102-3817. Para el de protección civil, marque al 60003 con extensión 124 y para emergencias el 911 desde cualquier otro teléfono. Así es que bueno, pues ahí está la información para que tome en cuenta, tome nota y por supuesto, si usted necesita de esta información, puede acercarse a las instalaciones de seguridad municipal, de seguridad pública, a solicitar los números de emergencias y seguramente ahí con todo gusto se los estarán proporcionando para que usted los tenga a su alcance ante cualquier situación. Y ya para finalizar y con todo este tema que les hemos platicado, pues los locatarios de Huejotzingo aprueban las acciones preventivas de las autoridades municipales ante las presuntas acciones o las presuntas situaciones de saqueo que se pretendían realizar o que se difundieron de manera falsa en la comunidad o en el municipio de Huejotzingo. Dicen que andaba la policía, andaban diciendo que no eran rumores, que las llamadas y todos los mensajes por WhatsApp eran falsos, que no había nada, que todos se tranquilizaran y que todos, o sea, que todos siguieran su rutina, no había nada que preocuparse. Sí, el ayuntamiento luego mandó los voceadores, los que andan en el coche voceando, que no se alertaran, que no había nada fuerte. Y la verdad es algo que se le tiene que agradecer al ayuntamiento, es que como por lo regular los negocios están concentrados en el centro, mandó vialidad a movilizar el tráfico, mandó municipal a revisar. Y sí, vinieron un poco de apoyo de los bomberos y de parte de la policía judicial, porque de hecho a los negocios más grandes, así como las farmacias, algunas pastelerías grandes, sí sí les avisaron que cerraron, y de 6 a 7 estuvieron cerrando. Huejos tranquilo, hay gente de trabajo, pero también ha habido gente que luego la están robando, la están asaltando y no hacemos nada. Eso está mal. Deberíamos de por lo menos avisar, oye, fíjate que están robando un tal negocio, están asaltando a tal señora, y por lo menos a lo mejor algún movimiento tiene que haber. Y no te creas que a lo mejor la policía por lo menos si hace algo, y sí podríamos aquí ayudarnos. Porque la verdad aquí en Huejo hay gente muy trabajadora que sale a las calles a comprar, sale a las calles a traer algo y los atracan, eso también no está bien. Claro. Entonces si nos avisáramos así como ayer, no, pues mira, qué bien sería, ¿no? Si algo se le tiene que agradecer al presidente, porque la verdad en ningún momento se hizo a un lado y que se queme, que se sople, ¿no? Y no en apoyo, ¿saben qué? Muévanse. Le vuelvo a repetir, movió a todo el municipio. Pues bien, ahí algunos de los comentarios positivos acerca de estas acciones que ya les comentábamos por parte de las autoridades municipales, quienes se dieron a la tarea de realizar acciones preventivas, también acciones para inhibir la posible situación que se pudiera generar en torno a esta presunta acción de saqueos
en el municipio de Huejotzingo. Y por supuesto, también nuevamente desde aquí les hacemos la invitación a todos de manera general para que, bueno, pues no solamente dentro de este tema, sino de algunos otros que se pudieran generar y que podrían generar conflicto para la mayoría de la ciudadanía, pues hagan o confirmen la información antes de compartirla con sus amigos, con sus familiares, a través de sus redes sociales, o simplemente pues corroboren todo ello con una o dos fuentes confiables o directamente con las autoridades municipales, para que pues de esa manera pues se difunda la información que debe de ser, la información correcta, sin generar pues ahí acciones que lleguen a inhibir tal vez la actividad diaria, la actividad normal de cada uno de nosotros, de cada una de las personas de este municipio de Huejotzingo o de cualquier otro. Así es que, bueno, pues antes de difundir la información que se propaga principalmente en redes sociales, busquen algunos otros enlaces hacia algunos medios masivos de comunicación, ya sea prensa, de radio o televisión, para que, bueno, pues si es correcta la información, pues entonces sí puedan compartirla con sus familiares, con cualquier contacto que ustedes quieran hacerlo. Así es que, bueno, pues también ahí está la invitación para que se corrobore toda la información y no se propague información falsa o información que confunda a la ciudadanía ante cualquier eventualidad. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Lo invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Ya lo sabe, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de esta televisora Metrópoli Televisión. Y bueno, pues este espacio de Noticias al Día es un espacio producido de manera independiente para esta televisora Metrópoli Televisión. Y por supuesto, también lo invitamos a que nos siga en redes sociales, principalmente en YouTube y en Facebook. Ahí nos puede encontrar como Garco Producciones, porque ahí podrá encontrar una mayor gama, una mayor diversidad de información que se genera día con día, que se genera con el paso de las horas. Así es que síganos también en redes sociales. Por lo pronto me despido deseándole que pase un gran fin de semana y por supuesto que tenga una gran noche de Reyes este día 6 de enero de 2017. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Esto fue Noticias al Día.